amigos míos, mucha atención porque fíjate que es curioso, una ironía del destino, anda a saber, alguna especie de adelanto de lo que habría de pasar, casualidad o no, nunca lo vamos a saber. Un señor en el año 1990 llamado Steve Jackson se le ocurrió hacer el juego de rol por excelencia. ¿Usted, tú has visto alguna de los juegos de rol? No sé si Renato alguna vez habrá jugado o querido jugar, que son como estas cartas como Magic o estas cartas mito y leyenda, que son cartas con personajes que tienen adjudicados ciertos poderes y ciertos grados de curación. Entonces uno juega tirándose las cartas con los compañeros y dice: yo te tiro mi ogro con la mirada demoledora. Y él le dice: no importa nada porque yo tengo mi princesa con el espejo mágico que devuelve el poder del ojito. No, no lo conocía. Exactamente. Entonces, bueno, aquí viene lo bueno. En 1990, un señor llamado, repito, Steve Jackson, creó un juego basado y llamado Illuminati, sí señor, como este grupo creado en Baviera, controlador del mundo hasta el día de hoy, que se llama New World Order, o sea, el nuevo orden mundial. La frase, el eslogan a esta altura, sobre el cual se basa el estado de conquista mundial y global total de nuestro planeta de parte de los poderes fácticos. Aquí viene lo curioso. Este juego fue realizado y llevado a cabo un año antes, ahí está mostrando el catálogo con todas las cartas había por haber, un año antes de que Bush padre se subiera al púlpito y acuñara este término para que la gente se fuera acostumbrando al mismo y dijo: lo que aquí necesitamos, un solo gobierno, una sola moneda, una sola religión, porque él se supone que era la buena onda que nos unía a todos, las pinzas, necesitamos un nuevo orden mundial, que es lo que tenemos que parar urgentemente. Y la cosa no para ahí. Fíjate que justo en esos días, Claudia, un hacker, vale decir, un pirata computacional de los bravas, de aquellos maravillosos, logró, al parecer, secuestrar cierta información del gobierno norteamericano y lo puso en ciertas locaciones en Internet. Llegaron unos hombres de la CIA, algunos dicen hombres de negro, a la casa del señor Steve Jackson, que estaba recién lanzando ese juego al mercado, y le dijeron: nos vamos a llevar su computador, nos vamos a llevar cualquier cosa donde usted pueda guardar información porque creemos que los hackers tuvieron que ver con usted. Porque no puede ser que usted haya hecho este juego y dice que tiene que ver mi juego. Usted bien sabe a lo que me refiero. Y el tipo no sabía a qué se refería realmente, así lo decía. Se llevaron las cosas, hubo un juicio, Steve Jackson lo ganó. Nunca entendió por qué lo acusaron de tal, por qué era tan importante su juego para el gobierno, hasta que años más tarde pasó lo de las Torres Gemelas. Y dice, ¿qué tiene que ver? Una de las cartas, porque el juego trata de cómo los Illuminates, a través de qué grandes jugadas históricas, se van a ir apoderando del mundo. Una de ellas, todos estos años antes, las Torres Gemelas, por favor. Ahí está, toma. Mira, las dos. ¿Te acuerdas? Sí, ¿no? Y el pestullo. Tirándole un avión o una bomba atómica, decían. Y al lado está el Pentágono. Exactamente, del año 95 y el Pentágono, donde fueron los dos ataques, sí señor. Bueno, fíjate que es curioso porque las cartas dicen abajo. Qué impresionante. Ataque como bomba nuclear, dice, a Nueva York, Torres Gemelas, con respuesta inmediata. Es como si dijera que luego del ataque a las Torres Gemelas, y acusando que hay bombas atómicas de parte del enemigo, se podrá invadir esa parte y atacándonos nosotros mismos vamos a poder acceder a los otros países y poder conquistarlo, dominarlo o hacernos de nuestra posesión con la excusa de que tienen armas atómicas. Imagínate. Estoy impresionada, Salfate. No es el único. Porque es muy específico poner las dos torres. Y más encima el Pentágono, que fueron los dos ataques. Poner además el fuego, justo más o menos, que fue el ataque fue de la mitad hacia arriba de las torres. Exactamente. Poner al lado el Pentágono. En el año 1995, cuando este atentado fue en el año 2001. No, o sea, lo encuentro. No, pero ¿cómo me enojar? Las preguntas todas son... Oye, ¿cómo van a pasar? ¿No habrán ellos sacado la idea de eso y no tenga nada que ver con...? ¿Que será primero el huevo o la gallina? Pero supuestamente, atención, a ver. Mira, una torre destruida antes que la otra, sin embargo, el juego explica bien que es la primera que cae, luego la segunda, y luego una respuesta considerando de que hay bombas atómicas detrás de este ataque. Claramente, no hay que confundir de que no es una explosión atómica lo que estamos viendo ahí. Cualquier dibujante, el más básico, sabe que una bomba atómica se representa en su icono más básico con un hongo atómico, ¿cierto? Entonces, claramente, el mensaje ahí es: atacaron una, después van a atacar la otra, después el Pentágono,
y con la excusa de que del otro lado tienes bomba atómica, nosotros damos la respuesta con todo. Y fue lo que pasó 6 años antes. Atención, vuelvo a recalcar dos cosas. Este juego fue hecho no solo 6 años antes del ataque de las Torres Gemelas, sino que además un año antes de que el presidente Bush, padre, dijera o acuñara en sus discursos y de en adelante para siempre el nuevo orden mundial, como hoy día lo hace el señor que detenta el poder ahí arriba. Ya, ese gente. Bueno, pues bien, imagínate, aquí lo que tienen que tener en cuenta es que, ya sea esto casualidad o no, la CIA cuando vio el juego se preocupó y fueron a buscarlo. Y hay un juicio que él ganó. El juicio uno lo puede buscar y obviamente lo encuentra. Y es porque claramente parecía que 6 años antes estaba planificado una serie de ataques de este tipo y que el señor le achuntó, y por eso pensaban que él había accedido al plan maestro de que iba a transcurrir durante todos estos años las cosas que iban a hacer para el poderío mundial. No es la única, amigos míos. Tiene otra carta. Y sigue. Vamos con epidemia. Que Noel... Ajá. Que no es el de cachureo. Primero, desastres combinados, que obviamente que es la estrategia principal del juego. A propósito de eso, de hacer caer bombas, ataques terroristas en las ciudades de las capitales principales, incluso parece ser como un segmento del Big Ben el que claro, vemos ahí, ¿no? Como los ataques londinenses que ocurrieron después, pareciera que es parte del plan maestro seguido en orden, porque esta es la carta que sigue después de las Torres Gemelas. Exacto. Y por ahí se ven así como unos ciertos personajes de fondo con una especie de turbante que uno podría decir, vamos a culpar al mundo árabe de esto y obviamente vamos a tratar de sacarle el mejor provecho a los terrenos que ellos detentan. Imagínate, hay una secuencia en el juego que cuando uno comienza a competir con el otro niño que tiene el mazo, comienza a responderte con estas cartas. Tú me atacas con ataque a las Torres Gemelas, yo te invado. ¿Tú me invadí? Yo te pongo bombas en las capitales para que tengan miedo y no quieren ir a la guerra. Así, y van una con otra. El plan maestro que Steve Jackson planeó para su juego de rol, que todo esto fue retirado del mercado, no se pudo jugar. Existen solamente algunos mazos de colección que se venden a un alto costo. En eBay la otra vez encontré uno, pero está así como, no sé, como 4 millones de pesos, una cosa así. No. Se podía todavía y no estaba el mazo completo por lo demás. Ok, vamos con la epidemia, atención. Vamos con la siguiente carta, señor director, por favor. Mira, ¿qué te recuerda esto? Después de que comienzan a ver todas las guerras y las bombas y parece esto calmarse porque ya se tomó posesión de los terrenos, necesitamos hacer que haya un revuelo en las personas. Esto me recuerda a la, ¿cómo es? A la H1N1. La gripe. Exactamente, como la gripe porcina. Cuarentenas, enfermedades y epidemia. Y labiar. Exacto. ¿Y sabes qué es lo labiar que propone el juego? Es para vender. Espérate, excelente. Pollo, muy bien. Pollo del alcabo. Lo que dice esta carta es que el secreto, el ataque, no está en las enfermedades. Está en el miedo a las enfermedades, que finalmente cobra no tantas víctimas como se hacen parecer, pero sí llenar a la población con medicamentos y remedios que ellos nos van a devolver el financiamiento con la compra de estos remedios para poder sustentar todas las guerras e invasiones. Lo que dice el juego, aún más encima, no es menor. ¿Sabes lo que agrega, Claudia? ¿Qué? Te dice, como a la gente no es posible siempre venderle el remedio porque muchos piensan que pueden solos tirar adelante o esperar, oye, ojalá que yo no me enferme, no se lo vendamos a las personas. Este juego te invita a vendérselo a los gobiernos. Tus clientes son los países, no la gente directamente. Que el país te compre toneladas del remedio y se hacen deudos de este remedio que cura una enfermedad que lo creó la misma persona que lo cura. O sea, no vienen a salvarnos. Ellos crearon el problema y una falsa solución. Y ahí está la famosa mascarita. Exacto, ahí está la famosa mascarita, que obviamente fue lo que subió sus costos y que vendió 500 pesos en Santiago y terminó costando como 3 lucas. Como 3 lucas, espérate, y se agotó. Nunca el hombre que detentaba la marca de eso se forró, tiene más plata que Bill Gates ahora. Impresionante. Vamos con la siguiente. Y esta viene brava. Dice, una vez que está todo esto echado, viene una carta maestra. Pongamos a una figura que habla en tono de paz y a través de él logremos los asesinatos justificados que necesitamos. Exactamente, matar por la paz. Y se ven unos hippies,
como falsos hippies, que en la guerra contra el terrorismo, que realmente eso es lo que indica la carta, luchando, se supone que hombre de paz, que en su eslogan dicen amor, paz, compadre y todo lo que... Viejo, es la excusa, es la tapadera, la fachada para matar a quienes sean sus enemigos, a quienes apuntan con el dedo. Yo simplemente quiero recordarte quién fue el último premio Nobel de la paz, Claudia Conserva. Así es, te refieres a Obama. Sí, señor. Y que bajo el eslogan de la paz, esa persona ha mandado a matar a no sé cuántos seres humanos. ¡Qué raro! El premio de la paz, el premio a la matanza humana, que estaba claramente en la carta. Y ojo, es la carta que sigue. Escúchame, Torres Gemelas. Explosiones de bombas en las capitales. Luego que esto se viene la calma y después de la invasión, remedios y enfermedades. Y ahora después que está todo en paz, porque todo solucionó, en nombre de la paz, ataquemos a nuestro enemigo con plena libertad y con el beneplácito de la opinión pública. Podríamos decir que en esta carta, con esta carta alcanzamos la época que estamos viviendo actualmente, que sigue en el juego. No, espérate, la carta sigue. No. Y sigue lo que... Aquí dice que hay una carta del terremoto de Japón, incluso. ¡Sí, señor! Están las cartas del terremoto de Japón. ¡Vienen influencias climáticas! Ahí está nuestro querido amigo Arp. Pero la última carta, no sé si debería mostrarla. Ya las hay mostrado todas. De hecho... Sí, suéltala. Exacto. No. Entrégala. De hecho... ¿Cuándo va a pasar? No, eso no se sabe. Pero 50 mil años. Yo quiero saber cómo termina este juego. ¿Cuál es la última carta? El juego, por desgracia, sí termina. Y según el juego, se logra la conquista mundial. Pero hay una vía de salvataje. El desenmascaramiento, y nuestro amigo los marcianos también están presentes. Sí, señor, se viene en plan mundial, y no, si no es broma. Así viene con todo. Pero la carta que me acaban de decir el computador, curiosamente, acaba de fallar. Se pegó. No, toda la carta, no, en serio, no te lo puedo pasar. Viene talca, todo calza, salto, todo calza. Maestro, no la puedo tirar. ¿Está o no? Ahí sí te vi, por... No está. O sea, se perdió. Ayer la estábamos mirando y ahora se perdió la carta. Bueno, mañana vaya a tener que partir con la famosa carta. Vamos a quedar todos metidos y cómo termina el juego, cuál es la carta. Si lo logramos en este momento, la deben estar borrando de todos lados, Claudita. No. Como enfermo. No importa, el canal va a invertir 4 millones y vamos a comprar un mazo en eBay. Exacto. Y lo vamos a mostrar acá originalito. Para que tú te lo lleves para amigos míos, entonces, repasando. Steve Jackson, 6 años antes del ataque a las Torres Gemelas, 1 año antes de que padre Bush dijera el nuevo orden mundial es lo que nos conviene a todos. Fíjate, este hombre describió paso a paso, quizás sin saberlo, por algo la CIA lo fue a ver y dijo, usted se robó nuestro plan maestro de invasión mundial, ha descrito cómo va a suceder toda la historia. Dicho y hecho, ahí está el juego, digo, exacto, y figuras piramidales, obviamente es propio de los Illuminati, por eso el juego se llama así, te das cuenta que son esas figuritas, que es el ojo que lo ve todo, que está en el símbolo, exactamente, que está en el símbolo de un dólar. Amigos míos, Steve Jackson dio en el clavo, afortunadamente, como en todos estos juegos, como en la profecía maya, finalmente ganamos nosotros, nos va a costar, pero prevaleceremos. Maestro, gracias.